¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Gracias infinitas por estar ahí conmigo. Bueno, hoy os tengo que enseñar una pasada de cosas. Unas que he comprado yo y otras que me han hecho llegar, pero que las quería compartir con vosotros porque hay algunas que me han dejado con la boca abierta. Entonces, si quieres ver todo lo que te tengo que enseñar, no te muevas, que empiezo ya. Ay, no sé por dónde empezar porque todo es tan chulo, pero si os parece voy a empezar por aquí y dejadme que le voy a dar las gracias a bueno, cada una de las marcas que eh, piensa en mí y que confía en mí a la hora de enviarme un producto para que yo os dé una valoración. Eh, son atrevidas, ¿eh? porque ya sabéis cómo soy yo, y si yo no puedo dar mi opinión real, no acepto que me envíen absolutamente nada. Y cuando me dicen, sí, sí, por supuesto, eso es lo que queremos, que des tu opinión real, como estás haciendo hasta ahora, yo digo, oye, confían mucho en su producto, vamos a ver qué tal. Bueno, pues me se pusieron en contacto conmigo desde esta marca. Es una óptica online. Y no sé eh, si os pasará a vosotros. Bueno, estáis viendo el nombre de la empresa abajo para que sepáis cómo se escribe y todo, y el código de descuento que he conseguido en cada una de ellas. Por si os apetece cogeros alguna cosita que podáis ahorraros un pellizquito. De todas formas, ya sabéis que en la caja de información tenéis todo completamente detallado para que no tengáis nada más que ir y pinchar. Bueno, pues os digo, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que si quería probar alguna cosilla y dije, me parece genial. Bueno, pues eh, eh, quería comprar unas buenas gafas de sol, quería graduar la vista, pero sabéis que este verano para mí ha sido un poco caótico, todos los preparativos de la boda de mi hijo, eso supone que, bueno, verano, la boda de mi hijo, pues que he tenido familia en casa, que hacía muchísimo tiempo que no podía disfrutar de ellos y yo tan contenta, pero eso me ha quitado tiempo de otras cosas y eh, para mí me resulta comodísimo comprar todo online y esta empresa no puede ser más completa de hecho estáis viendo me voy a poner así un poco más para este ladito para que lo podáis ver aquí pero os voy a enseñar lo sencillo que es eh, como es muy una página muy intuitiva que además tenéis un probador virtual para que con una foto vuestra podáis ver cada una de las gafas como os quedaría. Es muy real, eh, me parece genial. Tenéis muchísimas opciones, necesitéis gafas graduadas, progresivas, eh, necesitéis gafas de sol, gafas de sol graduadas, por supuesto. Tenéis unas gafas que esas son las siguientes que voy a comprar yo por mi cuenta porque ahora vais a ver la calidad de las gafas es que es alucinante. Así es que ahora me voy a comprar yo otra cosita porque tenéis unas gafas que yo recomiendo para todo el mundo, que son gafas para la luz azul. Ahora estamos todo el día, si no es con el móvil, con el ordenador con la tablet, con cualquiera de eh, los artilugios estos que tenemos a nuestra vera y al final no, nos dañan la vista. Entonces todo lo que podamos evitar, pues muchísimo mejor. El precio que tiene es alucinante porque tenéis monturas desde 5 euros, 4 euros, 5 euros y son monturas de calidad. De hecho, yo una de las que he cogido, que voy a ir enseñándolas, bueno, viene en una cajita así, que es de plástico rígido para que no se estropeen y aparte de eso por si no queréis llevar la cajita en el bolso que me parece muy cómoda de llevar sinceramente porque no es que haga un bulto tampoco tremebundo es que luego vienen es su fundita y en este caso esta es la montura que os digo son unas gafas de ver eh, fijaros qué cosa más bonita de montura es como si fuera un carey pero en blanco y negro y los extremos los tiene así la puntita en rojo porque en la parte delantera de la gafa lo voy a poner así para que no refleje mucho, porque es verdad que podéis elegir los cristales antirreflectantes, pero antirreflectantes con una luz normal, con un foco como el que tengo aquí. Evidentemente, yo creo que ningún cristal eh, supera la prueba, pero me parecen preciosas, me parecen muy bonitas. Es una gafa así más grandecita, más anchita. Y creo que son muy favorecedoras, no sé qué pensáis vosotras, pero me parecieron genial. Y si vosotros sabéis vuestra graduación porque os habéis graduado la vista y sabéis la graduación que tenéis, las podéis elegir también graduadas. Estas son graduadas, además estas son progresivas. He querido que no sean progresivas todo el, el cristal completo porque no me adapto a ellas, pero que si estoy haciendo cualquier cosa, pero luego quiero leer algo de cerca. Pues lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Ya os digo, me parecen de una calidad increíble. De verdad os lo digo, me he quedado sorprendidísima para el precio que tienen. Yo hice un simulacro de compra para yo saber lo que yo pedía, cuánto era lo que iba a costar. No simplemente me gusta este y mandarme este. Y. Mmm, Siendo progresivas, el precio es alucinante. Y lo siguiente que he cogido han sido gafas de sol. He cogido dos modelos diferentes. Por una sencilla razón, yo eh, eh, muchos días lo que llevo puestas son las lentillas, con lo cual no necesito que la gafa esté graduada, puesto que llevo la lentilla. Y en este caso, estas las he cogido sin graduación. Tiene un color eh, en los... En los bueno, estáis viendo, me voy a poner así, ¿vale? Para que no veáis reflejado el aro. Los cristales son bastante oscuros, era lo que yo quería, porque me gusta que sean oscuros, que no me dejen pasar mucha luz, pero sin embargo, el tono que ves es como un azulado. Bueno, mmm, mmm, no sé cómo explicaros esto en palabras, pero me parece un tono perfecto, pese a que son muy oscuras y te quitan mucha luz, que yo el foco que tengo delante es increíble pero sin embargo deja eh, ver la claridad pero sin que te moleste absolutamente nada bueno la montura que tienen son la leche tanto las patillitas de aquí son fuertes no os vayáis a pensar que es una montura de esta de los chinos no son increíbles y mmm, se adaptan bueno, de forma alucinante. He cogido este modelo porque me parecía precioso. A mí me gusta que las gafas no sean pequeñitas, que sean grandes. Y ahora os voy a enseñar el otro modelo que he elegido, que el otro sí que he pedido que me las graduaran porque eh, si no llevo las lentillas puestas, pues poderme poner la gafa de sol graduada y ya está. Estas también me han parecido preciosas. No sé qué pensáis vosotros pero me parece una calidad extraordinaria y el precio es la leche. Esta lo mismo, es una montura que pesa, que no os pensáis que es de plástico. Esta es de Carey, me encanta el Carey, me gusta muchísimo y en este caso los cristales que he elegido han sido eh, en color progresivo y en tonos marrones y también me parece preciosa, preciosa. No sé qué os parece a vosotros, pero me parece una gafa extraordinaria de verdad os lo digo extraordinaria así es que si queréis echar un vistacillo ahora y meteros como con una foto podéis hacer un simulacro de cómo os quedarían cada uno de las monturas que de verdad que lo hagáis porque os vais a sorprender con muchísimas de ellas Tenéis hasta decir basta. Una vez que las compráis, os llegan súper bien. Yo no he tenido que pagar ni un solo céntimo de aduana. Ellos te avisan cuando va a salir el pedido de allí y una vez que sale el pedido de allí, como en una semanita, 10 días, lo tenéis con vosotros. Eh, a mí me ha llegado en el mes de agosto y pese a ser un mes que sabéis que todo va con retraso, todo ha ido. Perfecto, estoy segura que muchas de vosotras os vais a coger unas gafas de sol chulas, unas graduadas si os apetece porque ya sabéis la graduación o unas gafas de luz azul que son las siguientes que os tengo que enseñar, que esas de verdad tanto me han gustado estas que las voy a pagar de mi bolsillito, pero creo que todo el mundo tenemos que tener una de esas que espero en vuestros comentarios que os han parecido las gafas. Bueno, y sigo por aquí porque ahora os tengo que enseñar esta cosa, que esto es como los lo reels de, de Instagram. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Porque es que no os podéis imaginar qué cosas más preciosas me han mandado. Me enviaron un mail desde Besica y me dijeron, Estrella, ¿has probado en alguna ocasión nuestras joyas? Digo, pues no, ¿te apetece conocerlas? ¿Te apetece que te enviemos unas cuantas joyas? Y dije, me parece perfecto. Ni siquiera me pidieron que os la enseñara, nada más que si me gusta y bueno, las llevaba puestas. Pues si alguna de vosotras me preguntabais por alguna pieza, pues yo no tenía nada más que deciros de dónde son y ya está. Pero es que creo que esto lo tengo que compartir con vosotros. Las eh, joyas me han parecido la releche. Voy a empezar por este anillo. Eh, todas las piezas vienen en su bolsita para que luego las podáis conservar para que no se estropeen. Porque eh, llevan un baño de oro de 14 quilates. Eh, me parecen unas joyas, eh, y ya sabéis que me han enviado de varios sitios con una calidad muy buena. Los acabados son impresionantes. He cogido este anillo que es abierto, y así sabéis que ahora es última tendencia estos así como de oro más gorditos. Y luego todo lo que es el anillo va labrado como con eh, franjitas. Me parece precioso en relieve, de hecho si lo estáis oyendo eh, me parece ideal, no sé qué os parecerá a vosotros. Y luego he cogido este también, por una razón los anillos me gustan así como con brillantitos y finitos. Este al ser abierto también lo podéis graduar con respecto al tamaño y me parece una opción ideal para llevar así un anillito si no quieres llevar muchas más cosas y que se te vea como muy recargada. Otra de las cosas que he querido coger ha sido esto. De todas formas, ya estáis viendo que os estoy dejando las, eh, un mini vídeo con cada una de las piezas para que veáis cómo son. Y esto es un pendiente de los de poner aquí, de los de... Me quito los pelos para que los podáis ver, de los de poner aquí que no se necesita agujero. Es tan bonito, es que este sí que es tan chiquitito que donde mejor lo vais a ver es en el vídeo. Este tan bonito, es súper fino los brillantitos así chiquititos que además eh, es como de varios tamaños, uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño me parece eh, precioso y yo muchas veces es que sí que llevo alguno de estos o en la parte alta de la oreja o en la parte esta de aquí que os digo y me parece una opción preciosa mirad qué cosa más fina y más bonita voy a seguir por aquí os voy a enseñar una pulsera que he cogido que me ha parecido muy bonita es una pulsera de eslabón así un poco más gordito el cierre que tiene es con mosquetón pero además un mosquetón de los fuertes y la podéis graduar yo sí que es verdad que la voy a poner en la medida máxima porque no me gusta que se me queden muy pegadas y luego una de las cosas que me ha parecido preciosa es que tenéis estos char que con el mosquetón lo podéis añadir a las pulseras y tenéis de muchos modelos diferentes bueno lo podéis añadir a la pulsera o a la cadena que vosotros queráis porque no tenéis nada más que engarzar el mosquetón y meter dentro la cadena. Yo he cogido este porque me ha parecido muy bonito, pero tenéis muchos más modelos y mi intención es poner a lo mejor un par de ellos más en la pulsera, que echaré un vistazo y cogeré alguna cosilla más. Y me parecen preciosas, preciosas, de verdad. Las piezas me parecen nada chabacanas con un acabado increíble. Y ahora he dejado lo más bonito para el final porque mirad qué cosa más bonita que me la vais a ver enseguida y me vais a preguntar. Eh, a mí me gustan las gargantillas así finitas y esta me ha parecido ideal. Yo soy Doña Piedrecitas de Colores. Esta va toda con brillantitos en la parte delantera, dos, cuatro y seis brillantitos que cuelgan blancos, que lleva como, eh, van engarzados pero en un lateral, no son de los que llevan... Montura, es como si llevarais los brillantitos colgando. Y eh, eh, una de las cosas también es que son graduables, por si la queréis llevar un poquito más colgona o la queréis llevar un poquito más ceñidita al cuello. Y esta es que también es preciosa, lleva como florecitas que casi parecen estrellitas de colores también colgando. Me ha parecido muy fina, muy fina. E incluso estas así que son finitas, pues os podéis poner dos o tres porque también es súper tendencia. Ahora quiero que me dejéis en comentarios qué os han parecido a vosotros porque ya os digo, tenéis una variedad muy amplia, muy amplia y esto también, sin ningún problema, enseguida lo recibís en vuestro domicilio si tenéis que hacer un regalo. La opción perfecta, pero si no, que os podéis dar un caprichito vosotras que también es perfecto. Y ahora ya nos vamos con cosmética, que hay cosas que os tengo que enseñar. Bueno, voy a seguir por aquí y os voy a enseñar porque he cogido estas dos cosillas que quería probar. Sabéis que me encanta la marca Timeless, me gusta muchísimo, me encanta su serum de vitamina C, que es el que estoy utilizando, sabéis que ya he gastado varios botes y estaba el spray, eh, y dije, bueno, pues me parece la opción perfecta porque independientemente de que yo me sigo echando el serum de vitamina C, pero también cuando eh, antes de maquillar o simplemente para ir refrescando a lo largo del día me ha parecido algo extraordinario. Eh, voy a probarlo a ver qué tal. A ver. Os voy a decir una cosa, sinceramente. Es muy agradable y yo es que soy una enamorada de la vitamina C por el problema de las manchas, pero como, la, como cualquier vitamina C, lo que no me gusta, sinceramente, es el olor del producto. Me huele a queso. <laughs> he hecho una comparación un poco rara, no lo sé, pero eso sí que es verdad. Pero bueno, también he de decir una cosa. Yo soy muy puñetera para los olores, vosotros lo sabéis, pero especialmente no es que tenga buen olor. De todas formas, ya os iré contando por Instagram, sabéis que por allí os adelanto muchas cosillas, pues os, os iré contando qué tal eh, me va con, con esto. Y bueno, pues ya os digo que es que soy una enamorada de esta marca y lo quería probar. Además, esto lo he cogido en Yes Style también. Y os puedo decir una cosa, me ha parecido que tenía un precio extraordinario porque tiene, 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 ¿cuántos mililitros? Por aquí lo tienen que poner por algún sitio. 120 mililitros y salía, creo recordar, que estaba de oferta como en unos 13 euros o algo así. Y dije, bueno, pues me parece una opción genial porque esta marca, ya sabéis vosotras, que barata no es. ¿Y ahora qué os parece? Sabéis que desde que probé esta marca, claires me ha gustado mucho y he cogido varios productos. He probado la crema en gel que tienen, que me encanta. He probado mascarillas. Compré un tónico chiquitito y dije, bueno, pues voy a coger. Este es del clásico, ¿vale? Voy a coger el grande porque me ha gustado mucho. Mirad, no lo tengo ni abierto. A ver. Y además, esta marca, calidad-precio en Yes Style, está muy, muy bien de precio. Casi siempre está rebajada, así es que muchas veces la cojo porque ya os digo que me parece una opción es genial. Y ahora, ¿cuál no es mi sorpresa? Que yo me cojo la brumita con vitamina C y el tónico y me llega a casa esto por sorpresa. Digo, pues si yo no esperaba nada, yo las dos cosas que he cogido, que he pedido, ya las tengo aquí. Esto que es, bueno, pues vais a ver lo que me han mandado. 1, 2, 3, cuatro tónicos. Por, pues, pues eso. Que si esto me llega antes, yo no me pido el otro porque para qué quiero tantos botes cerrados. Pero no pasa nada por una sencilla razón. Estamos muy cerquita de los 20.000. Hay que dar un empujón. Así es que os tenéis que suscribir todo el que no esté suscrito. Porque para los 20.000, si para los 10.000 os preparé. Un sorteo que ya fue muy bueno. Para los 20.000 el que os voy a preparar es increíble. Y muchas de estas cositas conforme están ni siquiera las voy a abrir porque ya os estoy preparando una caja impresionante. Pues que ya que tengo aquí la gafa me la voy a poner para verlo bien porque no se ve muy bien. Es de la marca Muzun. Es un tónico esencia, debe de ser que el acabado que tiene también es como más, eh, más... Sí, ¿veis? Parece como más densito, más esencia. No conozco la marca, no la conozco, no la he utilizado, así es que sinceramente no sé cómo irá, pero alguno de ellos sí si los pongo en uso ya os iré contando qué tal son y me han enviado ese y me han enviado este que no sé si os acordáis que os enseñé, que de hecho lo tengo aquí, lo que pasa que aquí tengo el tamaño pequeñito y ahora me han enviado el tamaño grande, mirad qué diferencia entre uno y otro pero este es el de la marca Wonder, de ácido y hialurónico y estoy utilizando toda la línea completa que me mandaron para por la noche, me parece una opción genial de verdad me ha gustado, así es que fenomenal que me hayan enviado el tamaño grande porque ya tengo reposición del otro. El siguiente que me han enviado es este que es de la marca TP70, no, que es TP70, es de Doctor Ceuracle y es el de eh, té verde purificante, 70% toner, hidrata y clarifica. Así es que como es de té verde, este sí que va a ser para mi hija, para que lo pueda aprovechar ella porque ella que tiene una piel como más snakey y eh, le va a venir mucho mejor. Este sí que lo va a utilizar ella. Y luego otro de los que me han enviado es este también, que este me encanta ginseng essence water, una esencia de ginseng y estos ya me cogí uno pequeñito porque además de esta marca cogí los polvitos escoliantes que tienes que mezclar uno con otro y os digo que esto es maravilloso. El que yo cogí no era con ginseng, era el normal, pero me ha gustado muchísimo y cogí una muestrita, un botecito de esos pequeñitos, así es que este me va a encantar también probarlo. Y luego otra de las cosas que venía en el paquete, anda que voy a tener... Voy a estar tonificada, que si no tengo la piel de la cara tonificada, ya no sé qué me puedo echar. Y otra de las cosas que venía en el paquete es esto, discreto, que esto es muy discreto. Me voy a quitar las hojitas y os voy a enseñar es la pelpa esta, que además yo juraría que esto es una... Imitación, una mm, inspiración de una de, de... Corregidme vosotras si no lo estoy diciendo bien, pero creo que Huyuda sacó una de estas. ¡Qué pedazo de lazo! Discretito, además el color, un amarillo pollo de estos. Y os tengo que decir una cosa. Estoy probando unos productos que yo no los conocía. Y mirad que compro cosmética coreana. No los conocía, pero eso es que me tienen prendada. Así es que, como os tengo que grabar, si vosotras queréis la nueva rutina, las cosas que he cambiado, que he quitado ya de, de, de circulación, porque me estoy aplicando ya otras cosas, si queréis verlo, no podéis perder nada. Y bueno, pues hoy no pasa nada, pues me la pondré. La verdad, es que resalta el moreno esto ha sido todo que espero que os haya gustado mucho que espero que os hayáis entretenido y que nada tenéis unas cosas de maquillaje que no os podéis perder absolutamente nada porque es que os vais a quedar con la boca abierta que nos vemos muy pronto un besazo adiós